yo traje un montón de objetos de mi casa para hacer ruiditos. Y el otro día estaba leyendo y me encontré una palabra que me llamó la atención: apotropaico. No sé si han oído hablar de eso. Que, no, es una palabra de la antropología que se refiere a ritos, objetos, palabras que se usan para mantener el mal, para rechazar el mal, digamos, o los malos espíritus. Entonces me lo imaginé como una especie de rito apotropaico. Y la idea, pues, es hacer sonidos con objetos cotidianos, como ven. Y voy a también usar este objeto, que también es cotidiano, que con un programita que me ayuda, pues, que capta los sonidos, pues yo puedo grabarlos y puedo manipularlos de diferentes maneras. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Más que todo circuit bending, que es como lo que más me gusta en la vida. Este es un radio despertador, pues como con componentes electrónicos como para controlar esos cortos que se le hacen. Este es como quería el sonido como del metal, como la fricción del metal que hay como en la parte de los mecanismos de las grabadoras, de las caseteras, y pues está amplificado para que el piezo eléctrico, que también es metálico, como que se mezcle muy,
pues como con esta textura que es súper terrosa, el circuit bending muy caótica, es difícil a veces como de manejar. Estos son cuatro osciladores de transistor. Según lo que tengo entendido, es el oscilador más sencillo de hacer del mundo, porque tiene muy poquitos componentes. Entonces lo monté en estas tapitas que son como de pañitos húmedos. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido.